¿Qué tal? ¿Beto Barba? ¿Qué tal? Sí, buenas sí, tardes, sí. Bienvenido a Vaticana. Sí, ¿qué tal? ¿Qué le parece la invitación del alcalde Borrosidí? Así es, buena. A toda la población que agradece llame. A nuestro grande provincial. Una palabrita para los hermanos borrochilanos, ¿nos lo permite? Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal? ¿Cómo no? Yo encantado, más bien me he venido. Sí, me he venido. ¿Tan lejos usted se ha venido? Sí, pero es que creo que tenemos que hermanar las provincias ya. De la región Lima. No podemos seguir diciendo somos del norte, somos del sur. Qué bueno, yo creo que bueno. Aquí de lo que se trata es de irnos integrando, ¿no? De ir. Sí, yo creo que por eso, si bien es cierto, es bastante largo el desfile, pero sí. Hemos querido saludar también a Hugo González, con quien tenemos también una amistad ya de hace algunos años, y igualmente con el congresista Percy Alcalá, y como ha visto usted también con el vicegobernador. Hay una integración, queremos a las autoridades trabajar en conjunto, y eso es lo que queremos también, ese mensaje enviarle a todos los hermanos guardianes. ¿Qué nos puede decir acerca su gestión? Al parecer no quiere resignar el malecón. Nosotros ya hemos recepcionado el malecón, se refiere a Yenguacho. Ya. Sí, ya hemos. Lo que pasa es que obviamente hay algunas observaciones que es natural en cualquier obra, pero ya hemos conversado con el gobernador regional y ya se ha recepcionado también ese tema, ya no hay mayor inconveniente. Usted fue director de turismo, ¿cierto? En la época de Alvarado. Así es. ¿Llegó a sustentar los 100.000 soles que tiene la Contraloría, una investigación en la Contraloría? Nosotros tenemos todo totalmente, totalmente, se pueden hacer todas las investigaciones que quieran. No tengo ninguno 100.000 soles. Yo no sé de dónde sacarán esa cifra. No, por el cargo yo creo, interno. Yo creo que por el cargo interno cuando era funcionario de Minsetur. No, yo creo que usted está equivocando. Está equivocado. Parece que tiene no existe ese expediente en la Contraloría. Tiene una información equivocada. Ya. Probablemente. No existe ningún expediente suyo en la Contraloría. No. Por el tema de cargos internos. No, así es. Cuando usted fue director de Minsetur. Bueno, yo le agradezco, me retiro. No, ya me retiro. No, buenas tardes. No,